Sí, es correcto. ¿Qué pasó? No puedo dormir, Dani. Vamos a compartir, dice Chango Manzano. No tengas miedo, nene, jamás, Chango. Nada de miedo. Abierto. Señores, esta es la locación. Esta es la gran locación que hemos venido a compartirle a todos ustedes. Vean que vamos a la locación, señores. Esta es una locación muy, pero muy, muy tétrica, señores. Vean eso. Vean esa locación. Están picando, están picando, amigas. Entonces vamos a dormir ahora. Dice Larry, buenas noches, saludos desde a mi hermanito Dani y al nene Henry. Desde Henry, desde Tulum. Saludos, carnal. Dani que acaba de ver una sombra allá arriba, güey. No mames. ¿Qué acuerdas con pantalón, güey? ¿Qué acuerdas? Tienes ya tienes atrás, güey, de hormigas. ¿Escuchaste? Sí, un golpe. ¿Tiraron algo ahora? Un golpe. ¿Porrean algo ahora? Vamos a empezar. Como cada exploración que hacemos, pues le pedimos el respeto a todas las entidades que están en este lugar, a todas las entidades de bajo astral, a todos los seres de luz, a todos los seres de oscuridad. No venimos a molestar su descanso, simplemente venimos a investigar y a explorar qué hay en ese lugar. Entramos con todo el respeto del mundo a ese lugar, no venimos a molestarlos, simplemente queremos saber lo que sucedió en ese lugar, lo que ha sucedido en esa casa, lo que se ha escuchado en ese lugar. Queremos escucharlos, dice Marta, hola, buenas noches, segunda, buenas noches, pero seguro aquí presente. Muchas gracias, Martita, no hemos hecho nada, dice Adam. ¿Dónde queda esa casa de las brujas? Está por un mal, hermano. Nomenos Patri, Espíritu Santi. ¿Escuchaste? No. ¿Qué te pasó? ¿Te picaron? ¿Te paraste en un nido? Queremos explorar ese lugar. Dice Claudia, dice hola, buenas noches, noches. Desde Cancún, hola Claudia, muchas gracias por compartir. Vamos a explorar este lugar. Comenzando con la parte de abajo. Nos comienza, la gente que nos está viendo, nos comentan que en ese lugar se escuchan apariciones, se oyen lamentos. Se escuchan. Dice, espero que tengan excelente actividad, les deseo lo mejor, pero saludos Julio Vargas, Conexiones Machinas. Muchas gracias, Julio, por tu deseos. Es una casa no muy grande, pero se escucha y se abren varias cosas por acá. Sí, ahora hermosos pisos, dice, sí, hermosos pisos.
Pueden escuchar cómo es eso. ¿Algún ser que se quiera manifestar con nosotros el día de hoy? Puedes hacer ruido, puedes acercarte, tomar la energía de nuestras baterías, las baterías, puedes tomar la energía, acércate. Gracias, Matita. Sí, yo igual extrañaba a todos ustedes, se los juro. ¿Escuchaste? ¿Qué te pasó? Es un lugar muy tenebroso. Es un lugar muy tétrico, señores. Es un lugar muy espeluznante. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. ¿Escuchaste? ¿Cómo se siente el airecito, Dani? El cambio de clima de ese lugar, ¿viste? No se les olvide ayudar con sus capturas, por favor. Ayúdenos con sus capturas, por favor. ¿Cómo no tenés enseña, Mari? Dale, nosotros te damos una enseña de pan destacado. Oye, el eco del terror de ese lugar, señores. Se oye muy tétrico ese lugar. La historia de ese lugar, dicen que aquí vivían unas brujas que hacían mucha brujería y que la gente de por acá lo descubrieron y las, no sé si las mataron o las sacaron. ¿En cuál, Mari? ¿En cuál muro? Sí, se siente. ¿Algún ser que se quiera manifestar con nosotros? Puedes acercarte. Puedes hacer ruido. Te queremos escuchar. Puedes tomar fotos. Toma fotos a las puertas. Esta está acá. Vamos a tomar fotos, Dani. ¿Cómo sientes el ambiente? ¿Se siente pesadito ahora? ¿O ya extrañamos el venir? No, creo que extrañamos un mes y medio. ¿Escuchaste? Sí. Algo se escuchó. Muchas gracias a todos ustedes por compartir. Gracias, Sara, gracias, mil gracias. Muy banalizada la casa. Estamos haciendo, no estamos haciendo mucho ruido para que ustedes puedan ver todo ese lugar. Te mando mensaje, Dani.
Checa tu inbox, Dani, te mando un mensaje. Está por humanos, Jaciel. ¿Mm? Es una casa de las brujas, dicen que aquí hubieron las brujas. ¿Quién mandó mi nombre? No sé, chécalo. Creo que se llora, güey. ¿Qué sonó tú? ¿Qué sonó? No sé, fue todo el monte alrededor de la casa. Una esplanadita, ¿viste? Ahí en la esquina hay una proclamación de alguien que tiene el pelo largo. Hola. ¿Te lo puedes escuchar? Dígame un poquito. Todo chingado. Ah, mi número. ¿Cómo? Ah, mi número ya. ¿Cómo te lo mando? ¿Te lo escribo? Sí, díselo. ¿Cuál es? No, 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 espérame, espérame. ¿993? Ajá. 99-93-63, ¿qué? 93-21. 99-93-63-93-21. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acabo de escucharlo ahí arriba, güey. Hola. Hola. Aquí hay una sombra acá atrás. Una sombra. Baja la luz blanca, Dani. Una sombra acá de cruzado por acá atrás, güey. Una sombra acá, güey. Mira en esa puerta, a ver si corrió para acá, güey. ¿Qué hombre como? Dice que un hombre con chamarra, güey. ¿Mm? Un hombre con chamarra. ¿Dónde? Dice por acá, que cuando salimos de acá, ¿mm? Vi un hombre con chamarra, güey. Hola. Acércate si estás con nosotros. Algún ser de bajo astral que se quiera comunicar con nosotros, acércate. Escucha. Están caminando por acá, güey. Están caminando afuera, güey. Afuera están caminando. Igual, güey. Llegó allá, me dice. Oye, que te han caminado por acá afuera, güey. Ya me dice. Quería
de chamarra, pero no hay nadie en el cuarto. Hay incluso por ahí ahorita, Dani. No va por un monte. Hay incluso por ahí, voy ahorita en el monte. Hola. Hola, papá. Se me fue la señal, ya regresó la señal. Qué raro que te hayan dicho que tocaba la TikTok. ¿Tiene la captura? Mejor. Sí. Okay. Hola. Está rara esta casa, ¿verdad, güey? Sí, no te has dado un cuartito. Está muy raro, güey. Parece más. No parecen ventanas ni puertas. Sí, ¿verdad? Un ventanal. Güey. Hola, mamá. ¡Dau, dau, dau! Está bajo. Está ciega, güey. Voy a golpear, güey. ¡Ay! ¿Güey? Miren, es esplendor. Es aquí como se ve. No te pegues mucho la orilla, güey, no te pegues mucho la orilla, no te voy a empujar, Dani. No te pegues mucho la orilla, güey. Peligroso pegarse mucho la orilla, esos lugares que no tienen ni un bar. La nave ya le va allá abajo, güey. En el mismo lugar. Está rara la casa. Está muy rara, güey, sí, está rarísima. Por todos lados tiene. Tiene puertas y ventanas. ¿El tercer piso? Sí, el tercer piso, ¿no lo viste? No. Pero vamos a llegar por acá primero, pero... ¡Hola! ¿Estás? Sí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Te estoy escuchando. ¿Qué necesitas? Aquí, aquí, Dani, aquí, Dani, aquí, Dani, aquí, Dani, aquí. No tire la luz blanca, aguanta, aguanta, aguanta. No me tire la luz blanca, aguanta. Hola. Gracias, Luis Balam. Saludos, hermano. Saludos, José Balam. Gracias por estar con nosotros. Está medio bien hueco ya, güey. Creo que está frágil el piso de acá, ¿verdad, güey? Puede ser. No se ve tan podrida, pero... Se ve, está muy vandalizada. No tiene gusto. Ponemos el speedbox. Escúchame. ¿Voces, verdad? Voces, ruidos. Sobre todo más se escucha.
300. Vamos a poner el CD box. A ver si alguien nos contesta. ¿Algún ser que quiera manifestarse con nosotros? Puedes acercarte y hablar con este aparato. Dime tu nombre. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres una mujer? ¿Eres una mujer? ¿Eres una mujer? Dime tu nombre. Dime tu nombre. ¿Quién eres? Luis. ¿Te llamas Luis? Sí. ¿Viviste acá, Luis? Ahí. Sí. ¿Qué onda? Los chavos, creo. No. ¿Qué? Vamos a ver. Está hablando, está parada la puerta. Está parada la puerta, parada la puerta. Vamos al tercer piso. Vamos al tercer piso y salimos. ¿Qué pasa ahí? Pon la luz. ¿Está en la puerta, nena? ¿Está en la ventana? Sí, está en la puerta. Está en la puerta, nena. Un segundo, hay gente, tenemos que estar gente en la puerta. Tenemos gente en la puerta que nos está viendo. Pero quédate, salga el segundo piso, puta. Gracias, Dios, una vez. Hola. Estamos subiendo al tercer piso. Tenemos que apagar las lámparas. Es el tercer piso. Sí, hay una persona ahí enfrente de la casa. Tercer piso. ¿Esplanada? Esplanadita. Muy chingona de la casa. Pero creo que ya lo reportaron. Hay una gente en el otro cuarto que nos está viendo. Sí, enfrente. Hay una casa que está construyendo. Vamos a bajar. Vamos a bajarnos. Tenemos que apagar la luz porque hay gente enfrente de nosotros. Con cuidado. Wow.
Ay, pirana. No me caigo. Dice, sí, dice resbalando, dice. Vamos, con cuidado chicos, gracias. Saludos, buenas noches, compartido. Muchas gracias. ¿Ah? Sí. Con cuidado. No, aquí, aguanta. Es que ya. Ve que va despacio, voy para mi rodilla. Acuérdate. Tengo puesto mi fédula, pero no me aprieta tanto. Gracias a todos por compartir. Muchísimas gracias. Vamos a caminar. ¿Qué va? Gracias a todos ustedes. No olviden suscribirse. Estamos saliendo al lugar porque nos acaban de reportar por el de allá enfrente. El vecino sacó su teléfono y nos estaba alumbrando. Pero regresaremos. ¿Qué le dijo el chavo de exploración, María? Que iba a venir. ¿Está viniendo? Yo estaba trabajando. ¿Me ayudas a la policía hoy? ¿Ah? ¿O la policía? La policía. Aquí seguimos. Vean esa mata. El humo la mata, ni. Hay que ver a la gente. Esa mata hermosa, vean. Dicen que esa mata donde se. Para el Istabay, ¿no, Dani? Es la mata del Istabay. Saludos a mi gran amiga Ingrid Azul desde Chimbote, Perú. Te mando un fuerte abrazo y un fuerte beso, hermanita. Desde Chimbote, Perú. Vamos a la camioneta para aquí. Muchas gracias a todos ustedes por haber comenzado esta primera exploración. Si alguien tuvo una captura, un sonido, nos las pueden enviar con mucho gusto. Les miramos. Unas cabañas. ¿Qué onda? Ay, bueno, ¿qué onda? Sí, güey. Hay un bate, salió el bate de enfrente, güey. Con su lámpara. Está sellando la ventana, güey, ¿no ves? Está parado ya. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Acaban de llegar nuestros amigos de Exploradores del Mayap. Saludos. Están acá nuestros canales. Nombre, canalito. Preséntate a toda la banda. Javier Vázquez. Saludos. Javier Vázquez, Exploración del Mayap. Correcto. Está la banda. Buenas noches. Carlos Medina, Exploradores del Mayap. Está la banda. Señores del más allá. Saludos, nos pasó la locación el día de hoy. Muy buena locación, pero salió de leche. Chao. Está reportando, güey.
No, salió con su teléfono ahorita. Alumbrando igual estamos. Vamos a despedir, señores. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Ahorita nos seguimos transmitiendo. Ahorita nos vemos. Al ratito.